A partir de este momento, locutores, periodistas, productores y enviados al Lucía Cartagena al día. Ya estamos al aire por la galácticaradio.com, la primera digital de Cartagena. Sonidos que integran al mundo. Aquí estamos, somos Cartagena al día a través de www.lagalacticaradio.com. Sean todos y todas bienvenidas a esta emisión de hoy, 4 de junio del año 2020. Hoy es junio del año 2020 y aquí estamos Egel Ortega Madero y Oscar Lora para entregarles la información de Cartagena, Bolívar y todo el territorio nacional, porque las noticias son muchas y usted informado. La ciudad de Cartagena amanece con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 27 grados centígrados según el CEN Cartagena de Indias. Hay que resaltar que hoy el pico y cédula para este jueves 4 son los terminados en 1. Solamente podrán circular las personas que tengan en la cédula el último dígito terminado en 1 para abastecerse en los diferentes acopios, centros comerciales de esta ciudad. La rotación de pico y placa para los taxis de hoy jueves en los terminados en 9 y 0 desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana del día viernes. Es esta restricción para los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Es Cartagena al día a través de www.lagalacticaradio.com. Nuestros titulares en la mañana de hoy son los siguientes, con el patrocinio de Confenalco y tú siempre juntos, Confenalco. Gobierno DAO firma acuerdo con Agencia Nacional de Defensa Jurídica para defender como gato boca pesos en demandas. Empresas del sector industrial hacen aportes de insumos médicos para enfrentar el coronavirus. Funcionarios del gobierno DAO dio positivo para COVID-19. Surtigas dona 438 millones de pesos al Hospital Infantil La Casa del Niño. Avanzar de la Contraloría en medio de la emergencia que se presenta en Cartagena por el coronavirus. Muévete en bici es la propuesta que tiene la Alcaldía Mayor de Cartagena a propósito de que ayer se celebró el Día de la Bicicleta. Estudio realizado por el Grupo Marco para Colombia evidencia la aceleración del comercio electrónico y el surgimiento de espacios digitales. Comisión Económica del Senado aprueba en tercer debate ley pro deporte y recreación y la Comisión Tercera del Senado de la República estará haciendo debate de control político hoy a la emergencia sanitaria en Cartagena de Indias. Todo está listo para que el Top Athletic Forum, el TAF, se desarrolle este jueves desde las 5 de la tarde. Con los muy buenos días recibimos a Egel Ortega Madero. Bienvenido, Egel, a Cartagena al día. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días para toda la audiencia de Guerrilla. Aquí estamos deseándole a todos los cartageneros y a todas las cartageneras que sobre esta bella ciudad recaigan lluvias de bendiciones. Nuestros sentimientos de aprecio y consideración para toda la gente que a esta hora está sintonizándonos a través de la galacticaradio.com, la primera digital de Cartagena, sonidos que integran el mundo. Imputados dos hombres que atracaron a un ciclista en el anillo vial en el sector de Pontezuela, Bayunca, aquí en Cartagena, por el delito de hurto calificado agravado y violación de medidas sanitarias, la fiscalía presentó ante un juez de control de garantía. Capturan hombre que al parecer engañó y accedió sexualmente a la hermana menor de edad de su compañera sentimental. Hoy amanecemos con el boletín de la fiscalía que han sido imputados delitos de interés indebido en celebración de contratos al alcalde de Cereté, el señor Luis Antonio Reynas Otero. Policía Nacional de Bolívar intensifica operativos con el fin de hacer cumplir las medidas
decretadas por el Gobierno Nacional. Viceprocurador de la República se reunió con alcalde mayor de Cartagena y con el señor David Munera, secretario del Interior, para tratar los asuntos concernientes al edificio Acuarela. Ha caído muy mal, pero muy mal, en el sector de la ciudad de Cartagena, sobre todo en el sector social, los que vieron nacer el Club de Belleza, la pérdida de la franquicia de antiguos y más representativos de Cartagena de Indias. La franquicia de Miss Universo se va, ya vamos más adelante a ampliar la historia. Lanzan misión de trazar internacionalmente para trazar plan de rescate comercial y empleo y crecimiento. Se abre también, ya se hacen los principales ajustes para la apertura de las playas de Cartagena. Estaremos ampliando estas y otras noticias. En deporte se amplía el protocolo para nuevamente el retorno del fútbol profesional a la vida cotidiana, a la normalidad en nuestro país. Poco a poco también se van habilitando otras disciplinas deportivas. El presidente del Real Cartagena, el señor Rodrigo Rendón, ha dicho también que Real Cartagena está para la venta, que si le sale compradores seguramente una buena oferta, ellos lo venden todavía. Y de paso también ha declarado que interpondrá demanda al jugador de fútbol, el cartagenero Rafael Pérez, quien milita en Talleres de Córdoba. Estos y otros titulares los estaremos ampliando en la presente emisión de Cartagena al Día, por aquí, por la primera digital, lagalaticaradio.com, sonidos que integran al mundo. En Confenalco tenemos todo para tus trabajadores. Realiza ya tu afiliación y disfruta de los mejores servicios: recreación, subsidio de vivienda, crédito, deportes, programa de protección social, escuela de música y baile, ciudad escolar y desarrollo. Más información 672-3800. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas hacer un convenio de pago, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica, marcando 115 desde celular o fijo, o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Cartagena al Día, con Engel Ortega y Oscar Lora. Bien, la ciudad de Cartagena sigue aumentando el número de personas contagiadas por el coronavirus. En el último reporte, la ciudad llega a 3.319 casos confirmados, según el Instituto Nacional. El más reciente informe registra 196 nuevos casos solamente en el informe que se entregó en la tarde del día de ayer. Son más casos que los registrados en esta ciudad. 5 personas fallecieron y ya llegamos a 149. En la provincia se registraron 19 nuevos casos. Subió muy abruptamente, se dobló con relación al día. Registraron 10 en Turbaco, 4 en Arjona, 4 en Turbana, 2 en Arjona, en Calamar, Villanueva y Santa Rosa de Lima, un caso. En total, el departamento llega a 246 casos, incluyendo a la ciudad de Cartagena. Toda la provincia, 3.565 contagios. Los fallecidos son 13. A propósito del coronavirus y las afectaciones en salud que se han tenido y el reporte que ha entregado en las últimas horas el Instituto Nacional de Salud en la ciudad de Cartagena de Indias. ¿Cómo le parecen estas cifras, mi estimado Egel? No, alarmante desde todo punto de vista, porque mientras en otras partes del mundo la pandemia ha llegado a su punto más alto y el mundo empieza nuevamente a encontrarse con la normalidad, con la reactividad, con la reapertura de muchas actividades que hacen parte del concurso de la cotidianidad
de los ciudadanos. Aquí todavía estamos defendiéndonos, todavía estamos lanzando planes de contingencia. Entonces esto es realmente muy preocupante. Le doy esta noticia para iniciar, Oscar. Al parecer ha renunciado el director de comunicaciones del distrito de Cartagena, el señor Tadeo Martínez. Recordemos que él desde hace dos semanas, lo habíamos dicho acá y lo habíamos adelantado, en Cartagena Noticia, había presentado su carta de renuncia. El motivo no es que tenga ninguna clase de conflictos de carácter profesionales con el primer mandatario de la ciudad de Cartagena, el señor William Dauchamá. El motivo, semanas atrás, se había abierto una convocatoria para aspirar a la gerencia de Telecaribe. Recordemos que Telecaribe viene de ser gerenciada por otro cartagenero, el señor Juan Manuel Huelvas, durante cuatro años. Y entonces se ha generado la apertura y la posibilidad de participar por concurso de méritos a la gerencia de Telecaribe, y el señor Tadeo Martínez se presentó para este concurso de méritos. Todo parece indicar que hasta estos momentos está en la terna entre los tres, o sea, está en la terna entre los posibles candidatos para suceder en el caso también al cartagenero Juan Manuel Huelvas y ser el nuevo gerente de Telecaribe. De manera que con esa noticia avanzamos, están ultimando detalles y parece que si se le dan las cosas a Tadeo Martínez quedará una vacante allí en las oficinas de comunicaciones y prensa de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Por otro lado, se está hablando ya de la reapertura de las playas de la ciudad de Cartagena, al igual que ya se han hecho en otras ciudades del mundo y en otros países como España, Estados Unidos y Brasil. Las playas de Cartagena también podrían abrirse, pero de acuerdo a esto ya se están reuniendo los gremios, se están reuniendo la alcaldía de la ciudad de Cartagena y los actores incidentales en el tema de la playa. Se necesita revisar el comportamiento de la curva de contagio y la disciplina que tengan los cartageneros para acatar las medidas de bioseguridad, ya que ciertamente la apertura se va a hacer de manera gradual, como lo hemos venido nosotros también adelantando en días pasados con restricciones puntuales. Esta semana se están haciendo evaluaciones y se está buscando la probabilidad y el acuerdo con la situación. Se están tomando medidas no solo con las playas, sino con el resto de frentes de trabajo ordenados por el presidente. Por eso va a depender mucho de los acontecimientos de estos próximos días, ha expresado el secretario del Interior, con quien tuvimos la oportunidad de hablar en la noche anterior. Nos ha dicho, esto va por muy buen camino y también se están tomando unas medidas para el ordenamiento de las playas, como lo decía hace algunos días en entrevista exclusiva aquí en el informativo Cartagena al Día, el gerente de Corpor Turismo, el señor Irving Pérez, mi estimado Oscar. Sí, esta apertura de las playas gradual, como usted lo ha anotado, involucra también el hecho de que tiene que reordenarse las playas, y esto tiene que ver con todos los servicios que se ofrecen en las mismas, el servicio de carpas, de sillas, de bebidas, de masajes. Todo esto tiene que reorganizarse y es una muy buena oportunidad para que él haga esta labor de identificar a todos y cada uno de estos personajes que laboran en las playas de Cartagena para que se pueda ofrecer un óptimo servicio. Cuando he estado en las playas de Brasil, ¿cómo están ordenadas las playas de Brasil? En Brasil, que es un país más poblado que Colombia y que tiene una gran experiencia en el tema turístico, porque tiene unas playas bellísimas y el turismo de playa y sol es una de las puestas en escena para ofertar a nivel mundial. Cuando hemos estado allá, la reglamentación es admirable, porque en Brasil no existe el atosigamiento, no existe el vendedor ambulante encima del turista. Allá hay unas líneas demarcadas, aproximadamente unos 50, unos 100 metros. Las playas son bastante extensas. Digamos que la gente se coloca, los que tienen y están habilitados para las ventas, ellos se colocan en una línea con distanciamiento social, y no había pandemia. Entonces, usted está muy cerca del mar,
está haciendo un poco de deporte, está descansando, están separadas las carpas y están separadas las sillas donde la gente se sienta, y el vendedor ambulante está en una línea demarcada. Entonces, si usted necesita algo, usted llama al vendedor. Julio, fulano, venga, dos cervezas. La persona va con todos los protocolos que se requieren de salubridad. Ya en aquel tiempo no era de bioseguridad, sino de salubridad, de higiene, de mantener siempre la higiene y la muy buena relación con el, digamos, el comprador y el vendedor. Y la persona va, le lleva su vaso, su hielo, su servilleta, está muy pendiente, le regala una bolsa para todo el material desechable que se produce en la playa, y al final se coloca en un tinaco de basura todos esos desechos, y las playas mantienen limpias. Lo que entendemos es que se trata de implementar, más o menos aprovechando toda esta para de que la gente regrese bajo unas condiciones. No es que va a llegar todo el mundo, mira, aquí pongo la carpa, aquí pongo la silla. Una señora que se cree dueña de la playa, porque el problema de las playas en Cartagena es que la explota más el pueblo que los hoteles, y bueno, eso viene de hace muchos años, pero no tienen una reglamentación, y cada cual es república independiente. De manera que celebramos que se haga la reapertura de las playas de Cartagena de manera gradual, pero también con una reglamentación pertinente que nos permita una mejor convivencia de aquí en adelante, dada la situación que estamos padeciendo, que indudablemente nos está cambiando la cara a todos, Oscar. Efectivamente, Egel, y esto va también en la línea en que el alcalde de Cartagena, William Dauchamá, tiene que pensar en la organización, en la política pública de turismo de esta ciudad. Debería y debe hacerlo él, en virtud de que es el alcalde en este momento. No porque él sea el único que sepa del tema, sino porque es una muy buena oportunidad para que su administración deje un mal renglón económico que tiene la capital del departamento de Bolívar. Pero también deben irse activando poco a poco los demás sectores económicos que lo han hecho tímidamente. Nos referimos a las peluquerías, a los centros comerciales en la ciudad, a cierto sector de Basurto que no es necesariamente la central de abastos, y de manera concertada con la administración distrital y con todas las medidas de bioseguridad, se vaya reactivando toda esta economía, porque lo necesitamos. Por ejemplo, yo llevo 80 días sin motilarme, así que imagínese usted, no he podido encontrar peluquero por aquí por mi casa porque todos están cerrados, cumpliendo las medidas que ha dictado el gobierno nacional, y así habrán otro grupo de personas que tampoco habrán podido hacer hecho de los servicios porque no pueden llegar al establecimiento. Por ejemplo, el tema de las uñas para mujeres, que es algo necesario en ellas, no lo han podido hacer de la manera efectiva porque la persona que les hace estas limpiezas en las manos y en los pies no puede llegar al conjunto residencial porque la peluquería o el manicure está cerrado. En fin, tiene que irse reactivando, y esto va en la misma vía de lo que ha dicho el presidente de Fenalco a nivel nacional, que poco a poco debe irse reactivando la economía, sobre todo en una ciudad como lo es Cartagena de Indias, y que poco a poco va cercando lo que corresponde a ciertos barrios en esta ciudad que tienen focos de coronavirus, y nos referimos específicamente al Pozón, en donde, para disminuir los riesgos de contagio, se ha empezado una educación y sensibilización en autocuidado puerta a puerta en este sector de la ciudad. También la identificación y asistencia de población en riesgo, la toma de muestras y la entrega de tapabocas. El trabajo en el Pozón se viene desarrollando con el apoyo de las EPS y de 200 agentes pedagógicos, con elementos de bioseguridad capacitados y vigilados por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el DADIS Cartagena, en virtud pues de sacar adelante a este barrio que tiene más de 100.000 pobladores de la capital del departamento de Bolívar. Y en noticias que tienen que ver con el coronavirus, la empresa industrial Esentia le entregó al sistema de salud de Bolívar 20.000 kits de ropa médica y 9.000 caretas de protección para el sistema de salud de esta capital. Ejel Ortega. Siguiendo con esta línea, este 8 de julio ya se cumplen 2 meses que la alcaldía de Cartagena firmó un contrato por 725 millones para la adquisición de 10.000 pruebas rápidas de detección
del COVID-19. Sin embargo, estas nunca han llegado, nunca se han utilizado. Y esto ha motivado para dos situaciones que se están dando en el distrito de Cartagena. Debido a este incumplimiento, primero, el alcalde, el señor William Dow Chamán, ha decidido terminar el contrato con la empresa barranquillera Ventas, Distribución y Marketing. Este contrato, que ha tenido problemas desde su inicio, por la combinación de situaciones y el aceleramiento, reconoce el señor William Dow, hace parte de una primiparada por parte de la administración de Dow, dice, de parte de mi administración, porque hay que reconocer que la embarramos, o sea, es otra retractada. De manera que se va para atrás ese contrato con la empresa Ventas, Distribución y Marketing, que estaba encargada, que se había ganado el contrato de 725 millones de pesos hace aproximadamente 2 meses, de 10.000 pruebas rápidas de detección de COVID, y sin embargo estas nunca han llegado. Por parte de Dow también se ha agregado que será el DADI el que tome la decisión de adquirir nuevas pruebas rápidas, aunque confía que las EPS estén haciendo pruebas masivas en la ciudad. Desde hace rato se viene con esta situación. Los cuestionamientos a este contrato llegaron unos días después de su firma, y lo hizo la Fundación Cívica por Cartagena Fusicar, que fue la primera en emitir una alerta luego de realizar un análisis preliminar de este contrato. A veces no se trata del cumplimiento o el incumplimiento del contrato, sino de la necesidad manifiesta de la situación que se da y el por qué se da el contrato, porque bueno, hoy y si ya la empresa tiene las pruebas y ya estaba a punto de traerla y termina ese litigio, y normalmente en ese tipo de situaciones termina perdiendo es plata el distrito de Cartagena. Normalmente, yo no conozco los términos del contrato, pero termina ganando es el contratista. Entonces, a lo mejor el señor Dow, que está dando una demostración de transparencia y de defender los intereses de la ciudad de Cartagena, tiene que medir bien y tomar con mucha cautela algunas medidas. A propósito de este tipo de situaciones y de otras que se han dado, Oscar, para que usted amplíe la noticia, el distrito de Cartagena ha tomado la decisión de buscar la asesoría en la parte jurídica de el gobierno nacional, porque parece que la oficina jurídica de Cartagena, que voy a hablar con la doctora María Eugenia, no ha dado la talla para este gobierno de Dow. ¿Cómo le parece, Oscar? Sí, pareciese que ese fuese el mensaje, pero la oficina o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llega precisamente para el daño antijurídico y defender los recursos del distrito. Y es que son 2 billones que están en juego, ya que a ese monto ascienden las demandas que hoy tiene el distrito de Cartagena y que nos imaginamos son en el tiempo. Han venido acumuladas y estas suman 2 billones de pesos y han venido defendiéndose de una u otra manera con el departamento jurídico. Y como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es un caso exitoso a nivel nacional, el distrito entonces los ha invitado para que ellos los asesoren, para que ellos supervisen todo lo que tiene que ver con estas demandas y así poder defender los intereses de Cartagena. Recordemos que las demandas son superiores a 2 billones de pesos y resulta que el presupuesto del distrito de Cartagena para esta vigencia es de 1.9 billones de pesos. Sería que todo lo que recauden hoy, lo que recauden en este 2020, se lo paguen a todas estas personas que tienen demandas contra el distrito y no se ejecute ningún plan de presupuesto de inversión que tiene la administración de William Dow. Sería todo para pagar y esto no debería ser así. Por eso ha pedido el acompañamiento de esta agencia para que esté allí asesorando y respaldando todo lo que tiene que ver con la oficina jurídica del señor alcalde William Dow. Bueno, y ese debe ser uno de los fuertes del señor Dow, la parte jurídica, la parte contractual, porque a eso se dedicaba a él en los Estados Unidos, a trabajar para compañías que compraban cuentas, que lograban
saber manejar todo el tema coactivo que implementaba lo que le llaman los créditos buitres. En fin, es un hombre que ha sido estudioso de la contratación pública. Acordemos que una de las posturas del alcalde mayor de Cartagena consistía en que él en sus ratos libres desde los Estados Unidos, porque se autoproclama un activista anticorrupción, entonces conoce muy bien todos los manejos y todos los, elefantes y todos los puntos y comas y todas las íes que pueden estar alrededor de un contrato de la función pública, y lo que está tratando es de blindarse para poder avanzar y poder hacer inversiones importantísimas donde Cartagena sea la que gane. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero es otra decisión radical nunca antes tomada, que es la de separar a la oficina jurídica de las tomas de decisiones y traer una asesoría de carácter nacional. Yo que conozco, es la primera vez que esto acontece aquí en la ciudad de Cartagena, Oscar, ¿no? Sí, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica firma un acuerdo con la Administración de Cartagena de Indias. Es la primera vez, es inédita esta situación. Es él, y a propósito de la administración distrital, un funcionario dio positivo para COVID-19. Esos son los resultados a través de una misiva enviada a medios de comunicación vía internet. Se activaron los protocolos conjuntos con la ARL, que atiende a la alcaldía, y se realizaron tamizajes de control a 25 integrantes del gabinete distrital y al grupo de escoltas. Dentro de esta prueba inicial de tamizaje se encontró con un funcionario contrajo el COVID-19 y de manera inmediata se activó el aislamiento preventivo de varios funcionarios y el cerco epidemiológico de quienes tuvieron contacto directo con la persona que resultó positivo. Por lo anterior, se va a realizar una segunda de todas las personas que tuvieron el contacto con esta persona y todos los integrantes del gabinete, que por eso deben laborar de manera diaria en la administración distrital. Entonces, preocupa el hecho de que el alcalde pueda contraer el COVID-19, porque esta persona parece ser es muy cercana al gabinete. Bueno, seguimos adelante aquí en Cartagena al día. Teníamos hoy preparada una entrevista con la señora Susana Caldas y varias candidatas al reinado nacional, varias reinas nacionales del Miss Colombia, pero uno de los referentes, y lo tendremos para el día de mañana, nos ha asegurado que mañana estará con nosotros Susana Caldas, y es la noticia que se ha dado sobre el tema de la franquicia de Miss Universo. Yo creo acontecimientos que generan realmente una sensación agridulce entre los cartageneros y los colombianos, porque a través de la historia el concurso nacional de la belleza había tenido la franquicia, que a su vez siempre la obtuvo la multinacional Jolie de Bob. Ellos la perdieron, o mejor, decidieron ya terminar con ese contrato, y lo ha adquirido una empresa de la ciudad de Barranquilla, y en efecto el concurso de Miss Universo, o sea, la franquicia de Miss Universo, aclaro, se va a realizar en Barranquilla. O sea, la reina o la mujer colombiana que se va a escoger para Miss Universo ya no se hará desde el Miss Colombia, porque no se acaba el Miss Colombia, no se acaba el Reinado Nacional de la Belleza. Lo que se acaba es el incentivo mayor que tenía Miss Colombia, que era que la persona que se ganaba el Miss Colombia inmediatamente clasificaba para representar a Colombia en Miss Universo. Y en ese orden de ideas hemos tenido muy buenas representaciones en nuestro país, con Luzbarina Zuluaga hace muchos años, con la actual presentadora de Yo Me Llamo, y hemos tenido varias mujeres que han sido virreinas también del concurso de Miss Universo. También hemos tenido princesas, y Cartagena siempre a través de su Miss Colombia ha mandado mujeres que han representado muy bien a nuestro país, Oscar, de manera que esta es una de las noticias con las que amanecemos hoy en Cartagena, que se había dado hace algunos días, pero que indudablemente toca parte de la fibra del sentimiento cartagenero en cuanto a la identidad de algunas acciones que realmente
se desarrollan aquí en Cartagena y que son asociadas a la cultura cartagenera. Sí, preocupa esta situación, pero también da muestra Ejel Ortega de que el Consejo de Belleza, su presidente y su junta directiva, como que esto o poco o nada les interesa, en virtud de que el concurso nacional tiene muchas diferencias con lo que es Miss Universo. Y yo lo digo en virtud de que, por ejemplo, la señorita Colombia se elige y casi siempre, y lo ha dicho Raimundo Angulo, que la carrera de este concurso tiene que ser una mujer hecha en la cama y no siempre ha estado en desacuerdo con esto. Y en Miss Universo, mujeres que van operadas, muchas mujeres que van con todo a ganar este Miss Universo. Ya esa es una diferencia sustancial. Lo otro es que el Concurso Nacional de Belleza, en virtud del manejo que tuvo la franquicia de Miss Universo, en las buenas relaciones que tuvo con la presidenta de Jolie DeVos, Jolie DeVos siempre tuvo esa franquicia y tuvo esa relación muy especial con el concurso y la mantuvo. Pero luego de que falleciese o que ya se retirase más bien los dueños de Jolie DeVos y se la vendieran a otro grupo económico internacional, este grupo económico no tuvo el interés de continuar, vendió la franquicia, RCN la obtuvo en su momento. Fíjese usted que una de las representantes de Miss Universo fue elegida en Medellín, porque poco o nada les interesa que sea una mujer perteneciente al Concurso Nacional de Belleza, habiendo ellos manejado casi más de 50 años todo lo que tiene que ver con las transmisiones en directo del concurso. Lo abandonan al concurso, lo retoma Telecaribe, lo hizo con gran altura, nuevamente volvieron en conjunto con Telecaribe y realizaron lo que tiene que ver con las transmisiones del concurso. El concurso no se apercibe de esta situación, RCN entra en crisis, vende la franquicia y es comprada por un empresario, y el empresario quiere su dinero y quiere recuperarlo, y la manera de recuperarlo es que esto tenga el movimiento. Recuérdese usted también que el concurso perdió la franquicia de Miss Mundo, la perdió y se la ganó otra persona y la ha organizado y hemos enviado representantes, lo cual quiere decir que a Raimundo le interesa seguir cumpliendo la misión del Concurso Nacional de Belleza, que es que se realice en Cartagena en el marco de las fiestas del 11 de noviembre y en relación con la apertura del puerto de Cartagena en su momento hace más de 20 años, pero lo que es una competencia internacional, por lo cual las candidatas van, eso parece que no le interesa. Barranquilla ya venía realizando, es como, por ejemplo, permítame y termino. Barranquilla organizó hace un año o dos la realización de un concurso para una representante que el año pasado estuvo y que era una reina de todo el Caribe colombiano. Por favor, ya se venía viendo esto y la tocada final fue esta, es él. Bueno, la nueva dueña de la franquicia del concurso de Miss Universo es una barranquillera que incluso fue señorita Colombia. Se trata de Natalie Ackerman. Ella ha dado a conocer que debido al traslado de ciudad del certamen donde se elige la representante de la belleza nacional, reinado de belleza en el que se elige a la representante de Colombia de Miss Universo, se irá de Cartagena. Habitualmente la capital de Bolívar era la sede del antiquísimo certamen que selecciona a la mujer más bella del país. Ayer miércoles, la ex reina Ackerman ha dicho que lidera la franquicia del concurso de Miss Universo Colombia y que el concurso se irá para la sede de Barranquilla. Este concurso en nuestro país, al evento de belleza más importante del planeta, será en la Puerta de Oro de Colombia, han explicado en un comunicado. Ackerman, que la nueva era del concurso se viene planeando desde hace un semestre con la asesoría de Juan Manuel Huelvas, periodista y exgerente de Telecaribe, y de la firma de abogados de la Espriella Legworks, que es la de Abelardo de la Espriella. La organización en Colombia está ajustada a la estrategia, al desarrollo y al reglamento del evento principal, los cuales serán dados a conocer más adelante, ha citado la señorita, la organización, la dueña, pues, de la nueva franquicia, Natalia Ackerman. La organización del concurso ha emitido y ha venido cambiando de manos en los últimos años, y por ende el liderado de Ackerman, que fue señorita Atlántico, espera dar por sentado un rumbo definitivo al concurso. Jolie DeVos tuvo los derechos
de la franquicia por cerca de 20 años y luego pasaron a manos de RCB, como ha dicho Oscar. Aquí el debate, y ahorita lo vamos a poner en Cartagena el día, vamos a abrir el debate, tiene que ver sencillamente con que el señor Raimundo Angulo, por hace más de 10 o 15 años, viene entregando, le entregó prácticamente que todo el manejo desde el punto de vista de empresarial a la organización Ardila Lule, más concretamente a RCN, y él fue como un coordinador, porque cuando estaba la señora Teresa Pizarro de Angulo, siempre este concurso se manejó con los criterios para lo que fue creado, para obras sociales y también llevar la mujer colombiana al mismo universo, y eso nunca se perdió, y nunca el concurso se fue de la mano del manejo, porque el concurso era hasta de una junta directiva y fue un decreto emanado por el Consejo de la Ciudad de Cartagena y con el tiempo se constituyó en una empresa privada. Raimundo puede patalear como quiera, pero el premio mayor a participar y el incentivo para las mujeres colombianas indudablemente era la representación de Colombia a Miss Universo. Vamos a ver si la señorita Ackerman, la señora Ackerman, Natalia, que fue Miss Colombia, puede lograr acentuar, aunque Barranquilla, con Ramón Yesurún, con Jackman y con un grupo de barranquilleros que son los representantes de Miss Atlántico, que ellos tienen su concurso, son muy organizados y la sociedad barranquillera es muy preparada, está muy bien preparada para este tipo de organizaciones, pero me extraña que un cartagenero como Juan Manuel Huelvas esté en esa organización para darle la estocada y darle por detrás a Cartagena. Con cartageneros así, mi estimado Oscar, ¿para qué lealtad? ¿Para qué lealtad? Se va el concurso nacional, se va la franquicia, repito, de Miss Universo, del concurso nacional de belleza, y se pierde el incentivo y la motivación para las mujeres que participaban en este certamen en Cartagena. Ejel, yo no cierro la información y no me pongo de su orilla, porque yo creo que en los años que he estado en el Nacional de Belleza y cubriendo las fiestas de independencia, la responsabilidad recae sobre todos nosotros, los cartageneros, y sobre todo de las autoridades en su momento, como por ejemplo Judith Pinedo, quien se dedicó a socavar todos los eventos que estaban de las fiestas de la independencia y que traían a ese grueso de turistas nacionales e internacionales alrededor de las fiestas. No hubo esa empatía con Raimundo Angulo, quien también tiene unas posturas bastante distantes en sus momentos. Públicamente él dice unas cosas, pero luego él hace otras en el concurso, y han venido socavando, haciendo la recuperación y la revitalización de las fiestas, que eso es importante, que eso se necesita, pero también los demás eventos que están alrededor y que nos traen a esos turistas. Fíjese usted, Barranquilla en los últimos años ha posicionado el Concurso Nacional de Belleza. Han hecho el posicionamiento y la pertenencia de los barranquilleros de una fiesta como es el carnaval, y al tiempo lo han comercializado y han hecho el mercado respectivo para que sea atractivo y los turistas nacionales y extranjeros vengan al carnaval de Barranquilla. Pero en Cartagena los empresarios carteros no lo ven de esa manera, sino que eso es un evento natural de la ciudad y se montan en ese coche, no lo fortalecen, no lo respaldan. Ningún gremio se ha pronunciado a propósito de esto. Los únicos que lo estamos haciendo somos los medios de comunicación. Si vemos afectado el hecho de que no se realice en Cartagena y que el Concurso Nacional de Belleza ya no tenga la franquicia de Miss Universo, porque ya pierde atractivo, ya no vendrían las comitivas, se irían para Barranquilla, allá harían la fiesta, y esto genera un gran turismo en Cartagena, que se iría para Barranquilla. Yo meto en la bolsa y responsabilizo también a las administraciones distritales que en cabeza del IPCC fortalecen las fiestas, pero no fortalecen el mercadeo y los eventos que están alternos, Ejel, porque es que hay muchos eventos alternos que te invitan y los cuales tú puedes aprovechar para hacer esa revitalización y ese fortalecimiento de fiestas de manera organizada, porque es que todo aquí, así como nació Cartagena hace 487 años, es desorganizado, es algo que se crea en el desorden. Fíjese, Cartagena nació hace más de 400 años. ¿Y dónde nació? Nació en Castillo.
y el fundador de Cartagena no quería hacerlo allí y empezó a buscar otros sitios. Nació en la desorganización y esa desorganización ha venido con nosotros durante muchos años, y ese desinterés por las cosas también, porque no se crea ese sentido de pertenencia con los hijos de lo que son las fiestas, y se va perdiendo ese interés y se van perdiendo las cosas y se van perdiendo las oportunidades laborales y de ingresos para los cartageneros. Es él. Bueno, hoy la empresa Electricaribe hará mejoras en el circuito de Bayunca. Ahora que se tienen que estar muy pendientes los habitantes de diferentes sectores, porque se van a quedar sin fluir eléctrico. La programación de los trabajos se iniciará a las 9:15 de la mañana y se extenderá hasta las 9 de la tarde, impactando las zonas urbanas de los municipios de Clemencia y Santa Catalina, igualmente que Alessandra, Pueblo Nuevo, Lomarena, Colorado, Arroyo Grande. Además, estarán sin fluido eléctrico las fincas y poblaciones en las vías desde Bayunca, que desde Bayunca conducen a Clemencia. A Clemencia, quiero decirle, y los barrios de Bayunca, San Rafael y 14 de enero. De manera que ellos están anunciando que esperan el acompañamiento de la comunidad para el avance de las obras, teniendo en cuenta que por protocolos de seguridad se requiere la suspensión de los servicios para desarrollar las obras, ha dicho el gerente de Electricaribe Norte, el señor Eder Huelvas. De manera que hay arreglos en el circuito 2 de Bayunca, de acuerdo al comunicado que ha entregado Electricaribe para el día de hoy en algunas zonas del territorio bolivarense. 6:24 a.m. y con el fin de combatir los efectos del COVID-19 y fortalecer el sistema de salud en Cartagena y Bolívar, Surtigas ha entregado a la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja a la Casa del Niño la suma de 438 millones de pesos que serán destinados para la compra de elementos de protección personal para médicos, enfermeras y personal administrativo que está en primera línea de atención de pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19. Entre los elementos de protección que se entregan al personal médico del único hospital pediátrico de la región Caribe se encuentran las monogafas, las mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, guantes, visor careta, batas, manga larga, antifluidos, gorros, polainas, desechables, entre otros. Así lo anunció el doctor Santiago Mejía, gerente general de Surtigas, aquí en la ciudad de Cartagena, a propósito de esta importante donación. Estamos haciendo entrega de 438 millones de pesos de donación para el Hospital La Casa del Niño de Cartagena. Nos complace mucho, esto es una ayuda para seguir adelante con el fortalecimiento de la salud en Cartagena. También estamos haciendo lo propio con otros dos hospitales en Cartagena. Para Surtigas es muy importante apoyar al sector de la salud para que pueda enfrentar este reto que se tiene para ganarle la batalla al COVID-19. Esto hace parte de un apoyo general de Surtigas de 4.000 millones de pesos, que a su vez hace parte de los 22.000 millones de pesos que anunció Promigas hace algunas semanas. Y estas donaciones van, en el caso de Surtigas, un 75% al sector de la salud, con 3.000 millones de pesos. Para nosotros es muy importante fortalecer el sector salud de la ciudad de Cartagena, y en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con estos hospitales. Cartagena al día por la Galáctica Radio.com. Seis de la mañana, 6:26. Es el Ortega, más noticias. Bueno, Oscar, esto para compartirlo con usted. Sigue, como dijera William Dow, en el arranque de su labor como alcalde de los cartageneros. Más chicharrones en Cartagena, pero que le hace falta el ñame y la yuca de los campesinos de los Montes de María. Está atorado. Y de pronto por ahí alguna bebida para pasarlo, porque yo creo que este tema de acuarela no es mango bajito. No creo que la tengan fácil las autoridades, por mucho que la Procuraduría dé la orden. Hoy, los propietarios del edificio Acuarela están pidiéndole, y cuando hablo de los propietarios son los de la copropiedad, los que habían dado su plata, que ajá, ¿qué va a pasar con su billete? Y le están reclamando a la promotora en calle 47, que ha radicado en la alcaldía una carta en la que ellos aseguran
que son los jueces de la República los encargados de ordenar cualquier fallo sobre la construcción. Los constructores del proyecto de vivienda de interés social Acuarela se volvieron a pronunciar después que de la semana pasada, más concretamente el día 27 de mayo, el Ministerio de Cultura, la Procuraduría General de la Nación, ordenara al alcalde de Cartagena, William Dauchama, la demolición de la obra. La promotora 47 ha demandado un boletín en la que radica una carta en la alcaldía en la que hace dos solicitudes al alcalde. La primera es la de entregar la copia del concepto técnico elaborado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, informe que según el Ministerio de Cultura y la Procuraduría evidencian que el edificio que se alza en el barrio de Torices, esos 200 metros del Castillo de San Felipe, yo creo que hay más metros ahí, hay medio kilómetro del Castillo de San Felipe, no cumple con los parámetros de sismicidad ni resistencia al fuego. Hasta el momento los constructores a ellos no les han entregado ni les han dado a conocer el contenido del estudio ni la metodología empleada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros para llegar a las conclusiones presentadas a la opinión pública. Un hecho que sorprende en la medida es uno que se dio el 11 de diciembre de 2019. Se solicitó al Ministerio de Cultura que se informara sobre todas las actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto, desconociendo que en octubre del 2019 la Procuraduría Delegada había ordenado tal estudio. Los constructores seguirán y aseguran que teniendo el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros podrán surtir la contradicción correspondiente en el marco del derecho fundamental al debido proceso. En la misiva de 22 páginas dirigidas al alcalde Dau, la promotora calle 47 ha expuesto algunos reparos y consideraciones preliminares sobre el estudio técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ellos argumentan que la construcción de la Torre 1 del proyecto habitacional se desarrolló teniendo en cuenta la viable con base en la licencia de la construcción aprobada. La segunda petición realizada al alcalde mayor de Cartagena es que se abstenga de atender las peticiones del Ministerio de Cultura y de la Cultura, ya que son los jueces de la República, a través de sus decisiones en el marco del debido proceso, los encargados de ordenar cualquier fallo sobre el consorcio constructor. Asegura que demostrará desde la técnica y el derecho de rigor científico de los cálculos con los cuales se ejecutó la obra. Pero ya ayer se ha reunido el secretario del Interior con el procurador delegado para la conciliación para tomar las decisiones a que haya lugar al respecto de Acuarela. Además, en la reunión de hoy hoy con el viceprocurador Juan Carlos Cortés, que se va a realizar a las 10 de la mañana, serán abordados todos los temas del proyecto. De manera que también estará presente el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que va a explicar en más de 100 páginas las deficiencias que han encontrado y el enfoque de los diseños y el comportamiento de la estructura una vez se pusiera en funcionamiento, las deficiencias estructurales contra incendio y sismorresistencia. De manera que Pardo ha señalado que para concluir se han concluido el rediseño por el rediseño de deficiencias estructurales de edificio, y por eso es la única opción en estos momentos es demoler. De manera que hay 200 familias que están pendientes de una inversión que se hicieron, y la acción de la Procuraduría del Ministerio de la Cultura es demoler, y creo que sería un hecho, o es la segunda vez que hay explosión en un edificio aquí en la ciudad de Cartagena, porque antes se había hecho allá en el sector de la Escollera, donde se levantaba un edificio que no llevaba también los parámetros y las recomendaciones pertinentes por las entidades encargadas de otorgar este tipo de licencias, Oscar. Sí, ese se echaba en las estructuras metálicas y se torció por el viento y tocó parar esa obra. El edificio más alto de Colombia, el que estaba allí en la Escollera, este ya está totalmente construido. A usted le faltaban ya casi como que los detalles
menores, porque está casi listo esta Torre 1 de Acuarela. Eso va para largo, es el a propósito de esa información, porque ellos están precisamente combinando al sistema judicial y no al alto gobierno, en virtud de la toma de esta decisión por las demandas que ya vienen desde hace ya tiempo instauradas y que el juez tiene que definirlas. Así que esto va para largo y los que compraron allí, que están pagando, les toca seguir pagando, es el tema de la cuota inicial a los préstamos que se hicieron a acreedores. Acuérdese usted que cuando a usted le desembolsan el crédito de vivienda es cuando ya le entregaron el bien inmueble. O sea, usted ya tiene las escrituras en la mano, tiene todos los documentos notariales ya firmados, y ahí es donde el banco desembolsa. Así que esos desembolsos no se han dado. Todo esto son cuotas iniciales que muchas personas han tenido que prestar para poder hacer este proceso de cuota inicial en este edificio de Acuarela. 6:33 a.m. y a propósito, avanza en la ciudad de Cartagena la visita fiscal de la Contraloría en medio de la emergencia sanitaria en Cartagena. La visita fiscal que realizan los funcionarios de la Contraloría General de la República en la ciudad, con el objeto de verificar las medidas tomadas por el gobierno nacional, el distrital y departamental para la mitigación del COVID-19 ante la apremiante situación de aumento de contagios que viene presentando la ciudad, y que a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Contraloría Delegada para el Sector Salud, y aplicando las respectivas medidas de seguridad, se realizan visitas a hospitales públicos de Cartagena, donde se verifica el estado de los servicios que prestan para la atención de la ciudadanía en el marco de la pandemia. La visita fiscal se extiende a la Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, para verificar el estado de los contratos y recursos dispuestos para contener la crisis del COVID. Es así que se están revisando los proyectos que se debían ejecutar para construir 39 centros de salud, 4 hospitales, 12 centros de atención prioritaria y 23 unidades primarias de atención a través de los contratos de 2014 con el concurso Salud Heroica S.A. y con la Compañía de Ingenieros y Servicios S.A. COICESAS, que permitirá aumentar la red de atención para la ciudad. Finalmente, y teniendo en cuenta las diferentes denuncias presentadas por los retrasos en obras de infraestructura educativa, la Comisión de la Contraloría visitará 6 obras que se desarrollan por parte del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en Cartagena, tales como la institución educativa El Pozón, que debía terminarse en el año 2019 y tan solo presenta un avance físico de obra del 22%. Esta denuncia de esta institución educativa se hizo en un noticiero de emisión central en horas de la noche, y la Contraloría pues se ha aliado con este importante medio de comunicación para tomar y hacer las respectivas controles y sancionar a los que se tenga que sancionar. Esta emisión inició este nuevo proceso y cayó en Cartagena, esta institución educativa del Pozón, que apenas tiene las columnas y una cantidad de monte donde no se ha levantado nada más, y ya lleva mucho tiempo esta obra sin concluirse, y con los dineros allí, muchos de ellos en parte ejecutados. Son las 6:36 a.m, avanzamos en Cartagena al Día. Más noticias, es el Ortega Madero. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Cartagena de Indias, aquí en Cartagena al Día. En Cartagena al Día, a través de www.lagalacticaradio.com, sonidos que integran al mundo. 1, 2, 3, con Veolia el coronavirus a vencer. Si en casa hay enfermos o sospechas, en la primera bolsa los residuos del paciente a disponer. Luego en la segunda reempaca la anterior junto con el material del cuidador. Y para finalizar, en una tercera bolsa las dos anteriores y cierra bien. 1, 2, 3, con Veolia el coronavirus a vencer. En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero. Ahora, los Galácticos del Deporte están en la aplicación de tu móvil.
Búscanos en Play Store como lagalactic.com y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Galácticos CTG, Facebook y canal de YouTube, Galácticos del Deporte. Y en nuestra website, lagalacticaradio.com, para hinchas como tú. Cartagena al día. Retornamos a la información aquí en Cartagena al día a través de www.lagalacticaradio.com, sonidos que integran a El Mundo en la primera digital de Cartagena. 6:38 en esta emisión de jueves 4 de junio, por aquí, por lagalacticaradio.com. Y pues toda la información de Cartagena, Bolívar y el territorio nacional, gracias a que hacen posible esta emisión. Noticias. Sí, mire que han sido imputados dos hombres que atracaron a un ciclista en el anillo vial entre Pontezuela y Mayunca, aquí en Cartagena. Al hombre se le han imputado los siguientes cargos, y aquí está la noticia: por un hurto fijado, agravado y violación de medidas sanitarias. La fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Luis Andrés Medina Castro y a Damián Enríquez Miranda Hernández por su presunta responsabilidad en el asalto a un bici usuario aquí en Cartagena. Aunque el este acusador solicitó una medida de detención en Hamburgo, el juez le otorgó a ambos detención domiciliaria, ya que no tenían antecedentes judiciales. La versión del delincuente indica que cuando se movilizaba el anillo vial de Pontezuela en el sur de Bayunca, una bicicleta portada por dos hombres en moto, quienes lo intimidaron con armas blancas y armas de fuego para que le diera el celular. La acción de la policía ante la solicitud de la víctima permitió la captura de los dos y la ocupación del equipo de comunicación. De manera que hay inseguridad un poco, Oscar, en las carreteras del departamento de Bolívar. Las carreteras del departamento de Bolívar. Entonces, le han imputado que estos hombres solamente irán a la casa. Y a propósito de bicicleta, como parte de la celebración del Día de la Bicicleta, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y con el apoyo del IDER, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Valorización, Infraestructura y el EPA Cartagena, se dio a conocer en redes sociales Muévete en Bici. Es la primera etapa para la formulación del plan maestro de ciclorrutas, la construcción de la infraestructura ciclística que necesita el distrito y el fomento del uso de la bici como medio de movilidad blanda, además de fomentar en estos momentos un medio de transporte que cumpla con el distanciamiento físico en esta época de pandemia. Y en las redes sociales vimos al alcalde dando vueltas en la plaza de la aduana, ejemplo de este tema de la bicicleta. Bueno, y ayer lo tocábamos nosotros. Mucha gente a veces en Cartagena, cuando uno opina alrededor de un tema, lo asocia a la polarización esta tan nada que ver que tiene que ubicarte si eres simpatizante o no simpatizante. Yo creo que hoy Cartagena no puede estar dividida entre simpatizantes del señor William Dow y no simpatizantes del señor William Dow. Bien, mal, regular, como usted lo quiera tomar, es el alcalde de todos los cartageneros y cada una de sus medidas estarán dentro de la normativa de uno como ciudadano y el derecho que te otorga la Constitución de la libre expresión a opinar si te parece bien o te parece mal, pero no todo tienes que asociarlo, que si no te dieron una OPS, que si estás ardido, que si haces parte del grupo de los malandrines. Creo que ese discurso que hice paulatinamente, porque no vamos a ir para ningún lado con este tema. La Policía Nacional de Bolívar intensifica operativos con el fin de hacer cumplir las medidas decretadas por el gobierno nacional y local en el marco de la campaña aislarnos para no separarnos. La Policía Nacional del Departamento de Bolívar ha intensificado todos los planes pertinentes para este tipo de situación, de manera que
ha habido algunas irregularidades en algunos sectores de Bolívar, pero sin embargo se están tomando todos los correctivos, mi estimado Oscar. Así es, Egel, y a propósito de las lluvias que han entrado en el departamento de Bolívar, ya se han presentado inundaciones, sobre todo en los municipios damnificados que son Arenal del Sur, Noroeste, Morales y Montecristo. Recordemos que estas poblaciones del sur del departamento tienen influencia de los diferentes ríos que circulan en este sector de Bolívar, como lo es el Cauca y como lo es el río Magdalena, y esto pues viene afectando a este grupo de pobladores. Por eso el gobernador del departamento, en compañía con el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Infantería, la Armada y el Ejército, ha venido haciendo acciones para poder ayudar a las familias damnificadas en este sector del departamento. Son unas 910 familias que se han visto afectadas en toda esta región del sur del departamento. A propósito de esto, el gobernador habló acerca de estas ayudas que se están llevando a las personas que se han visto afectadas por las inundaciones en el sur del departamento de Bolívar. A las familias de los municipios afectados por las inundaciones, queremos recordarle que desde el gobierno del Bolívar primero estamos donde nos necesitan. Sabemos que todos los afectados esperan y necesitan una respuesta pronto. Por ello, estamos desde el territorio atendiendo esta difícil situación. Vamos a trabajar en el levantamiento, la evaluación de daños y afectaciones y nos disponemos a establecer los recursos necesarios para activar la fase de recuperación y rehabilitación de esos territorios según lo vaya permitiendo las condiciones del sector. Ahí está, Egel, según lo vayan permitiendo las condiciones de los sectores afectados, se irá entonces haciendo esta recuperación y se está atendiendo a las familias afectadas. 6:45 minutos, más noticias, Egel. Bueno, yo creo que bastante diligente el gobernador del departamento de Bolívar, bastante diligente. A esta hora nos reporta sintonía el gran Buzo Aguirre, está en la sintonía de lagalacticaradio.com, son sonidos que integran al mundo. Mire, esta noticia que la podemos compartir, y es la alarma que hay aquí en Cartagena por la acumulación de muertos de COVID que están en las casas. Las víctimas son muchas y las autoridades sanitarias no dan abasto para recoger todos los cuerpos. Mire lo que estamos llegando. La comunidad está denunciando que hay demoras en el retiro de los cadáveres de las personas fallecidas a causa de COVID-19 en hogares y clínicas de Cartagena de Indias. Las alertas han llegado al Consejo de Cartagena, que citó a la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud y a varias EPS en la busca de medidas urgentes. En Cartagena han muerto, de momento, 144 personas, mucha gente, por cuenta de la pandemia, y hay 3.136 casos positivos. Además, hay 644 personas que le han ganado la batalla al virus, de manera que hay mucha gente que también se ha salvado. La situación va encaminada y han requerido a la EPS que se llama Famisanar, que hace algunos días, y más concretamente el 31 de mayo en las horas de la tarde, murió Miguel Ángel Yepes, de 68 años, en su apartamento del barrio de Zaragoza. Llamaron a esta Famisanar, esta no contestó al llamado de los seres queridos para la evaluación del cuerpo sin vida, y entonces recurrieron al Centro Regulador de Urgencia de la ciudad CROE, pero la entidad exigió el acta de defunción para hacer el levantamiento del cadáver. Le estoy hablando de casos concretos que se están dando en Cartagena. El documento fue entregado al día siguiente por la EPS, quien llegó para practicar la prueba de COVID-19. Pero el cuerpo estuvo varias horas más dentro del apartamento sin que ninguna autoridad de la ciudad ni la EPS interviniera para que fuera retirado. Gracias al clamor de familiares y las protestas de vecinos, el cuerpo sin vida de este hombre fue recogido a las 8 de la noche del pasado 1 de junio y demoró más de 24 horas después del fallecimiento. Imagínense las cosas que están pasando
con las personas que están muriendo en Cartagena. Hasta 2 días se demoran en sus casas. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro a ti los cajones, tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro a ti los cajones, entre el DADIS, entre la oficina de medicina legal, o mejor, entre la entidad de medicina legal y las EPS, para entregar los certificados de defunción. Se está generando esta circunstancia que es bastante lamentable, porque los seres humanos, y sobre todo uno quiere darle cristiana sepultura a su ser querido y quiere salir de eso rápido y necesita esa ayuda y acompañamiento en un momento de tanto dolor. De manera que noticias que no van acompañadas de una muy buena acción diligente de parte de las autoridades competentes. 6:48 y un importante estudio realizado por Grupo Marco para Colombia evidencia la aceleración del comercio electrónico EGEL y el surgimiento de espacios digitales. Se ha venido acelerando el estudio. Revisó los hábitos de consumo post-COVID-19. El sondeo internacional ha sido llevado a 4.500 personas de España, Italia, Portugal, México, Colombia y Brasil. Una de las principales conclusiones señala que el 70% de los ciudadanos de los países encuestados ha cambiado definitivamente sus hábitos de consumo. Colombia destaca como uno de los mercados donde los consumidores afirman haber comprado más online durante este periodo, con un 65%. Del mismo modo, tras el confinamiento, el 51% de los colombianos seguirá realizando compras online respecto a las tiendas físicas. Y durante el periodo de confinamiento se concluyó también en este estudio que el 79% de los colombianos ha optado por la televisión para mantenerse informado. ¡Ojo! Ha optado por la televisión para mantenerse informado. A este le sigue la prensa online, con el 62%, como Cartagena al Día. Y finalmente, la radio con un 32%, los Galácticos del Deporte en Sistema Cardenal. Y por último, no menos importante, pero es el último, las redes sociales, destacando el Facebook con un 23%, donde está Galácticos del Deporte, que completa este ranking. Paralelamente, también se encontró que el 85% de los encuestados ha incrementado el consumo de la televisión y el 52% el uso de Netflix. Por otro lado, los consumidores también han optado por los videojuegos. Un 63% son hombres, un 31% son mujeres, como una de las principales actividades de ocio durante el confinamiento. Según los datos estadísticos y estudiados por Marco, hábitos de consumo post-COVID-19, el 61% de los colombianos cree que hay censura y control de los medios y de las redes sociales desde el inicio de la crisis sanitaria. Ángel, ¿qué le parecen estas cifras? Y en donde específicamente la gente, por lo último que se entera del COVID, es por redes sociales. Bueno, repítame ese dato, que es importantísimo, y lo vamos a replicar en una nota en la galacticaradio.com titulando: por lo último que se entera la gente del COVID es por las redes sociales. Replícame esos datos, repítalos, mi estimado Oscar. Efectivamente, el grupo de estudios SPR Marco, que hizo el estudio de hábitos de consumo post-COVID-19, muestra que durante el periodo de confinamiento el 79% de los colombianos ha optado por la televisión para mantenerse informado. A esta le sigue la prensa online con el 62%, finalmente la radio con un 32% y las redes sociales, destacando dentro de las redes sociales a Facebook con un 23%, en lo que completa este ranking de cómo los colombianos se informan en Colombia. Valga la redundancia, ¿no? Bueno, o sea, el segundo puesto lo está ocupando empresas o medios de comunicación como la galacticaradio.com, o sea, los medios online, los portales, así se quiere decir, los portales que están con la inmediatez, se está dando la noticia inmediata. ¿Qué tal le parece, Oscar, si nos vamos un ratitico a hablar de deporte, porque ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro informativo Cartagena al Día? Sí, señor. Gran polvorín se levantó en estos días y sobre todo ayer en la ciudad de Cartagena en tema de deportes, ¿no? Sí, señor, con el tema de el Real Cartagena, que
se escuchó por parte de los Galácticos del Deporte la otra parte del señor Rodrigo Rendón, donde le interpondrá una demanda al señor Rafael Pérez por la situación de haber entregado en un medio digital de la ciudad de Cartagena una información en una entrevista sobre sus relaciones en otrora con Real Cartagena, porque hay que aclarar que no hace parte del contexto una relación actual entre Pérez y el señor Rodrigo Rendón. Eso hace bastante rato que aconteció, y ya incluso el mismo Rodrigo Rendón pensó que a eso se le había echado tierrita, pero parece que Rafa, de una manera anecdótica, quiso recordar ese mal momento en su carrera como futbolista, pero esa fue la noticia y se ha generado un polvorín en Cartagena. Pero también hemos concluido con que Real Cartagena continúa su preparación con el técnico Nilton Bernal, está al día con los pagos a sus jugadores y la parte contractual con el Real Cartagena de ahora, está a la espera de las determinaciones que tome la División Mayor del Fútbol Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol para la continuidad del torneo Betplay. Real Cartagena es penúltimo en el torneo. Todo parece indicar que dentro de lo que se habla de la reapertura, va a seguir el torneo Betplay, va a haber ascenso, pero no descenso el día de hoy. Y la otra noticia es que en medio de la información y lo que produce y lo sensible que es el tema Real Cartagena, le hemos preguntado a Rodrigo Rendón si después de la muerte de su padre en el proceso de sucesión familiar están vendiendo la franquicia, la ficha del Real Cartagena, y ha manifestado que sí, que hay una posibilidad de que lo venda y que desde hace rato el equipo está en venta, pero no ha salido una propuesta seria alrededor de la compra del Real Cartagena. Otra noticia importante en el día de hoy, dígame. A propósito de eso, escuchemos a Rodrigo Rendón en ese pedacito, cuando dice que el equipo está en venta. Vamos a escuchar a Rodrigo Rendón, quien dice que el equipo se encuentra en venta desde hace 15 años. Yo tengo una pregunta, una pregunta para usted en estos momentos. ¿En algún momento los herederos, los que tienen ahora las acciones del Real Cartagena, les ha llegado alguna oferta? ¿Ustedes han pensado en vender? Este equipo está en venta hace 15 años. Desde la famosa reunión en la Federación Colombiana de Fútbol, este equipo está adelante hace 15 años, como veo que están todos los equipos del fútbol colombiano, pero es que no llegan propuestas. El día que llegue una propuesta seria a la mesa, de plata buena, de todo, pues ese día uno la analizará, pero en este momento no nos ha llegado nunca esa oferta. O sea, ¿Real está a la venta? Real estaría a la venta, sí, claro. Eso es muy contundente porque es muy puntual. Ahí está, es él. Real está a la venta. Esa es la postura del presidente del equipo Real Cartagena a propósito, pues, de esta entrevista que concedió a los Galácticos del Deporte en el día de ayer, en la emisión que se hace a través del Sistema Cardenal en los 1360 de la AM y en www.lagalacticaradio.com. ¿El equipo está en venta, Gel? ¿Usted le interesa? ¿Tiene platica por ahí en casa? Si hay platica, se compra, pero bueno, como la gente quiere comprarlo, yo del, lo que ¿del producto es que perlático de la vaca le quedó platica para comprar al Real? Nuestra generación, cuando nosotros iniciamos en el periodismo, impulsamos tanto el deporte, que cuando considerábamos que estábamos preparados para un equipo de fútbol profesional, tocamos las puertas de varios empresarios en Cartagena y se compró al Real Cartagena. Ahora los jóvenes que vienen detrás de nosotros, relevando y promulgando un periodismo dinámico de redes sociales, ahora es mucho más fácil hacer que la gente se entere, y sobre todo porque ellos están en constante contacto y movimiento, vuélvanse históricos y consíganle los compradores a los Rendón y salen de ese odio marcado que hay infundido entre algún sector de la sociedad cartagenera representada en hinchas hacia la familia Rendón, propietaria de las máximas acciones del cuadro Real Cartagena, y de esa manera se vuelven históricos, digo yo acá. Mire, el secretario general de la Conmebol ha dicho que en septiembre, con Dios por delante, podría volver a jugarse en todas las ligas de Sudamérica.
Gonzalo Belloso, que es el secretario de la Conmebol, ha dicho: desde la Confederación Suramericana de Fútbol existe un fuerte optimismo de que en los próximos meses pueda retomarse la actividad en pleno de las ligas del continente, a pesar de que en la región se vive por estas semanas el pico más alto de la pandemia del coronavirus. Esta confianza es la que nos permite también, como ente rector, de planear la idea de reanudar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana en octubre, sin que le preocupe el hecho de culminarlas a inicios del 2021. Para Gonzalo Bellos, secretario general de la Conmebol, que ha dicho que con fe y con un futuro muy cercano, todo podrá retornar a la normalidad en el próximo mes de septiembre. Aunque por los lados de Paraguay se calcula que en unos 45 días se reactiva esta liga, y probablemente unos meses después Perú, Brasil y Chile, y también allí está incluido Colombia, don Oscar, para entregarles estas noticias deportivas en esta hora, a esta hora de la mañana, en la galácticaradio.com, la digital de Cartagena, sonidos que integran al mundo. Y a propósito, en la Comisión Tercera del Senado fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley 255, bonito número para el chance, de 2019 del Senado, en que la ponencia del senador por el Partido de Lourdes, Andrés García Zucardi, se aprueba la ley del deporte y la recreación. Esta iniciativa busca facultar a las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales para crear una tasa pro deporte y recreación cuyo recaudo será administrado por el respectivo ente territorial con destino al fomento y estímulo del deporte y la recreación, conforme a los planes, programas, proyectos de recreación y políticas nacionales o territoriales. El proyecto crea un límite máximo para que la tasa equivalente sea del 2,5% del valor gravado. Con esta iniciativa no solo se pretende beneficiar a más de 6.000 deportistas y ligas definidas a fomentar el deporte, sino que también podría generar ingresos para infraestructura en corregimientos, veredas alejadas, apoyo a personas con discapacidad y seguridad social para deportistas y el recaudo de cerca de 15.000 millones de pesos. Ahora, esta iniciativa que fue aprobada en el tercer debate en la Comisión Tercera del Senado, continúa su trámite en la plenaria del Senado. Esperemos que esta iniciativa del cartagenero Andrés García Zucardi tenga buen viento y buena mar para el beneficio del deporte. 6:07 de la mañana, mi estimado Gel Ortega, en la información. ¿Más deportes? Yo creo que con esto estamos llegando ya casi al final. ¿A usted le queda algo? Sí, señor. Por aquí tenemos breves económicas a propósito de esta emisión de hoy, 4 de junio de 2020, aquí en Cartagena. La gobernación de Bolívar adoptó medidas tributarias con el objeto de brindar alivios económicos a todos los contribuyentes en la provincia bolivarense. Exoneración de intereses y sanciones en obligaciones tributarias pendientes de vigencia 2019 y anteriores, cancelando solo el 80% del capital hasta el 31 de octubre de 2020. La ampliación también del plazo para declarar tu impuesto vehicular con descuentos especiales en la vigencia 2020, descuentos del 20% hasta el 28 de agosto y del 10% hasta el 30 de octubre. Consulta el estado de tus cuentas a través de www.impuestos.bolivar.gov.co, soporte en la liquidación de impuestos a través del correo electrónico declaracionesrentas@bolivar.gov.co, horario de atención de 8 a 4 de la tarde en estas medidas tributarias para brindar alivios económicos a todos los contribuyentes en la provincia bolivarense. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, tiene listos 700 millones de pesos para la convocatoria Estimúlate 2020, dirigida a la comunidad de artistas y cultura capaces de concebir, gestar y compartir contenidos para que dialoguen con las realidades de la ciudad. Estimúlate 2020 tiene 6 líneas que son conexión, investigación, creación, circulación, formación e industrias culturales y creativas, en lo que tiene que ver con esta convocatoria que usted puede consultar a través de la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.
Más noticias económicas a nombre de Confenalco y tú siempre juntos. Confenalco y tú siempre juntos y su línea de crédito especial por libranza aquí en Confenalco y tú siempre juntos. Realizar tu crédito de libranza desde casa con Confenalco es muy fácil. Solicítalo ya a través de nuestro WhatsApp 320-578-0547 o en www.confenalco.com. Allí también encontrarás los requisitos y paso a paso para tu solicitud. Aplica para empresa con convenio de libranza. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Más breves económicas, la ministra Karen Abudinen abrió 5 convocatorias dirigidas a la producción de contenidos con apoyo a las empresas colombianas, priorizando las micro, pequeñas y medianas productoras, comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras y raizales, comunidad ROM, canales de televisión comunitarios y operadores locales sin ánimo de lucro. Serán 23.395 millones de pesos con los que se quiere dinamizar la industria audiovisual y mitigar las consecuencias que han afectado a este sector por el COVID-19. Esta es una inversión histórica de impulso a la industria audiovisual de Colombia, pues por primera vez en esta línea de convocatoria aumentó el presupuesto en más del 500% con respecto al año 2019, cuando fue de más de 4.400 millones de pesos. El Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la cofinanciación de 31 proyectos presentados en la convocatoria de formación continua especializada. A través de esta convocatoria o cofinanciación se beneficiarán con capacitación a más de 52 mil trabajadores en diferentes niveles ocupacionales en todo el territorio nacional. El SENA dispondrá de 39.400 millones de pesos para cofinanciar los proyectos seleccionados de empresarios, gremios y entidades que participen en la convocatoria 2020. Estos recursos nacen de los aportes para fiscales de los empresarios y se rigen por normas constitucionales. También son importantes en esta convocatoria los recursos de contrapartida que aportarán los beneficiarios por un valor de 14.486 millones de pesos correspondientes al 26,88% del total del proyecto. Más noticias económicas breves aquí en Cartagena al Día. Según Funcicar, a corte de 28 de mayo, la alcaldía de Cartagena ha celebrado 61 contratos relacionados con la emergencia COVID-19 por más de 27 mil millones de pesos. No se incluye la inversión de la ESE al Hospital Universitario de El Caribe. El 74,79% de esta inversión se destinó a la entrega de alimentos y utensilios de aseo. En 6 meses, de marzo a agosto, el plan de acción específico espera invertir 56 mil millones de pesos y a corte de 28 de mayo se han ejecutado más de 25 mil millones en cumplimiento de este plan. Son 56 mil de marzo a agosto y ya a la fecha se han invertido más de 25 mil. De 20 líneas que contempla el plan de acción específico, no se registra ejecución en 9. Entre estas están las líneas de fortalecimiento institucional y dotación a la red pública hospitalaria. Pone el dedo en la llaga Funcicar con este informe a propósito de la administración de William Dauchamat, la anticorruptiva administración. Es Cartagena al Día a través de www.lagalacticaradio.com. Sonidos que integran al mundo por aquí, por www.lagalacticaradio.com. Entérate de lo que está pasando en Cartagena, Colombia y el mundo. Nos vamos de nuestra emisión de Cartagena al Día, no sin antes resaltar que el Movimiento Olímpico Colombiano, Cotelco, la Liga Antioqueña de Fútbol, entre otras organizaciones, se vinculan a la invitación al Top Athletic Forum, TAF, patrocinado y organizado por Pedialyte. El TAF se llevará a cabo en 3 sesiones, el 4, el 11 y el 18 del presente mes de junio, desde las 5 de la tarde. Y pretende este importante foro promover herramientas para construir y posicionar tu marca personal. Las charlas serán muy útiles y prácticas para deportistas, entrenadores y todos los profesionales de apoyo, dirigentes y en general para todos los aquellos que quieran enriquecer su conocimiento y practicarlos en su vida profesional. Las inscripciones se realizan a través de www.taf.com.
tafcolombia.com, tafcolombia.com, y la misma sirve para las tres sesiones. Así que está cordialmente invitado para que a las 5 de la tarde se conecte con esta importante, este importante foro que va a proveer herramientas para construir y posicionar tu marca personal a propósito de el auge que han tenido las redes sociales en tiempos de coronavirus. Nosotros nos vamos, gracias por estar con nosotros aquí en Cartagena al Día a través de www.lagalacticaradio.com, sonidos que integran al mundo. Y les recomendamos, tome Transcaribe, 30% de ocupación de los buses, se están desinfectando, las personas están utilizando sus tapabocas, gafas, el antibacterial, se están lavando los buses por dentro, por fuera, en fin, se está haciendo todo lo que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad para que usted se pueda transportar seguro en las diferentes vías de la capital del departamento de Bolívar. Gracias, somos Cartagena al Día, mañana más información por aquí, por lagalacticaradio.com, sonidos que integran al mundo. Porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado. Escucha de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana por lagalacticaradio.com, Cartagena al Día. Entérate de lo que está pasando en Cartagena, Colombia y el mundo con Egel Ortega y Oscar Lora.